Bueno, al final se ha cortado la grabación, pero bueno, ha salido con éxito, creo. Con esto al final lo metí, dejé un poquillo y salió un poquillo de goma del neumático y sale bien. Luego con esta de aquí metí entre medias el trozo de goma esta, lo introduje en el agujero, ¡pap!, lo pinché. Cuando ya lo tenía a esta altura, no del todo, bueno, eché pegamento primero también a la goma esta y luego tiré rápido. ¡Chuf! Y bueno, se quedé dentro y creo que ya está el agujero tapado. Ahora me tengo que cortar esto de aquí y ya está. Y esto se supone que estará arreglado. Así que... finger cross. A ver si consigo que se arregle el pinchazo. Nada, ha sido un vídeo un poco malo porque se ha cortado la grabación. Había grabado todo lo que se había hecho, pero ahora no lo voy a sacar para hacer otro vídeo. Así que... nada, pero bueno, que parece que de momento ha funcionado. Luego diré dentro de unos días si pierde aire o no pierde aire. Así ya ponemos la fiabilidad del kit este. Aunque bueno, como dije, ya probé esto en la moto, pero el agujero sí que, en lugar de estar justo en la cubierta, o sea, la parte de aquí estaba en el flanco, el agujero estaba como por aquí. Entonces aquí yo creo que es más complicado. Y encima en la moto, o sea, estaba aquí, el agujero lo tenía aquí, en la moto. Y la ruedas con más abombada. Entonces, no sé, no quedó bien. Y bueno, no quedó bien ni siquiera para un minuto. O sea, la hinchaba y bueno, quedó. No sé cuánto duraba la rueda, a lo mejor duraba un día con algo de presión. Al día siguiente tenía que volver a hincharla porque si no ya no se podía ni circular. Pero bueno, a ver qué tal esto.